solución es escapar, solo así viviré. Quiero sentir el aire en mi piel, todo descubrir las olas del mar, poder gritar, los muros saltar, quiero sentir la libertad. Vuelve a libertas, la solución es escapar, solo así viviré, la suerte está, la bendición, la justicia fue mi maldición y mi error, no confío en su perdón. Quiero sentir el aire en mi piel, volver a oír las olas del mar, poder gritar, los muros saltar, quiero sentir la libertad. Elena Álvarez, a los teclados. Bueno, como somos todos rockeros, como somos todos heavies, como algunos de los aquí presentes tenemos más años ya que la Tana, pues vamos a deleitar ahora con una bonita versión de un grupo conocido por todos, Barón Rojo, y esta canción nos la queremos dedicar a todos vosotros. Sí, cantarla porque yo no me la sé, yo soy joven. Gran versión de Pimpinela, de siempre está. Sobre un mar de cristales rotos, si un náufrago se ahoga en un rincón. ¡Vamos! Y mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. ¡Vamos! Dejo atrás la ciudad, vive tu estrago. Sudor y luz, te busco entre la multitud, porque yo sé que siempre estás allí. Descenderá.
los ojos de tus héroes te miran desde la pared. Siempre estarás.
Gracias, gracias, zombies. Elena Álvarez, a los teclados. ¡Bravo! Gracias, compañeros. ¡Bravo! Bueno, quería dar las gracias a José y a Carmen por el trabajo que llevan realizando por hace más de un año. Guapo, dice Javi, todo al óptico. Al oftalmólogo. Quería darle las gracias por el trabajo que han venido realizando en el blog. Un trabajo que sé lo que es, que son quitarse horas de sueño y horas y horas y horas, como muchos de los que están aquí. Ah, las dos entradas de los módicos, tributo. A ver, Sergio, si nos callamos, que no me otro sorteo, lo que se dice. A ver, una mano a la gente. Son como donadillas, exactamente. Bueno, vamos a sortear. Y no vale la rima, ¿eh? Por el culo te la inco ha tocado, el 5. Amarillo. Si es rojo no vale. Amarillo 5. Eso lo vamos a dejar para finales del mes. Estamos muy mal. Cuando pierdan casas. Por eso. Mira, me tiene Rafa Delgado con 14 camisetas. Otro día. Bueno, a ver, vamos a poner un poco de orden. Seguridad, por favor. Puesto. Puesto. Decirlo, decir las entradas. 69 verde. Vamos, secretario, vamos, secretario, vamos a sacar otro numerito. Venga, va, pasa ni vea, pasa ni vea. Venga, 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 va, 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 la toma la detrás. Bueno, un aplauso a estas dos pesadillas, que son unas pesadillas. ¿Qué tienes amarillo? Bueno, venga, vamos a... Ahora hablamos, ahora hablamos. Vamos a ver, estamos con los agradecimientos hace un rato a Carmen y a José, a José Antonio. Llevo poco tiempo colaborando con ellos en la página de Zombie. Y bueno, pues... Para mí es un honor estar colaborando tanto con Carmen como con José Antonio. Y bueno, lo haremos lo mejor posible desde la parte que me toca como parte del equipo de Zombie. Bueno, vamos a pasar ya a las presentaciones. Ya te he dicho que Zoltica estaría en el día 13 en Rock y Tacos en el Rock Rock. Y mañana, a partir de la 1, tenemos a unos señores que comienzan ahora, que llevan ni más ni menos que 30 años de rock encima, que son los Vida, y no me enrollo más, os dejo con ellos. Bueno, vamos a hacer un poco de...
Thank you.
envueltas en papel de canela. Si no sorprenden con sinceridad, con mi regalo que debemos cuidar. Y no quiero abrir la boca para el torero te pone a caminar. No fui yo quien eligió disfrutar del infierno. Pasarte a mi alrededor no me gusta ni un pelo. La libertad no es tu pie y mi cabeza en el suelo. Es para vivir así. Vamos a levantar esas manos y esas palmas arriba. Yeah.
A ver, quiero que os fijéis todos mientras. A ver, quiero que os fijéis en el niño. Es este que está aquí. Vosotros habéis visto. Espérate, es que tiene que decirlo él. Porque si lo digo yo, no funciona. El comando. El comando. Me gustan las pelis de guerra. Sí, esto es un problema. Pero hay que darle como cera para aburrir. Sí, sí, sí. Esto necesita un volumen como para... Vamos, como si fuera un cantante. Para ahí. Marcha, marcha. Vosotros sois algo. Soy algo. Digo chulo, que no botó. No digo nada. Sí. 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 Pues sí. Bueno, venga, ya está. Vale. Bueno, después de esta orgía de heavy metal que llevamos ya gozando durante unas cuantas horas, he oído otra. Por favor. El efecto dominó que funciona. Te hemos pagado para dentro de 10 minutos. Ahora mismo no. ¡Vamos todos a votar, coño! Yeah.
Cuando nos llamaron para presentar la gala de los Oscars el año pasado, ya lo has perdido. Nos obligaron a hacer una versión de esta canción, un poquito mutilada, en la que decíamos lo de ¡ah! ¡Qué falso es el amor! A ver, ¿os imagináis a una persona que está jodido porque la ha dejado pues, su pareja, ¿no? En este caso, pues, una mujer y tal. Podría ser lo contrario. Jodido del amor. Sí, no jodido contento, no. Jodido del amor. Y claro, lo normal es que un tío está jodido, está mal, se siente hecho polvo, le han dejado sin explicaciones, sin historias, como dice la letra. Y vosotros queréis que dice ¡ah! Dice ¡ah! Nosotros teníamos otra letra diferente. Podría ser. Que es lo que él tenía. Podría ser ¡ah! Pero nos obligaron a quitarlo. Entonces ahora vamos a hacer, para darme gustito a mí y al niño sobre todo. Venga. Vamos a cantarlo como era originalmente, que en vez de había una palabra. ¿Cuál puede ser una palabra? Sepia, un tío que está jodido por una mujer que lo ha dejado, que diga ah. ¿Cuál va a ser? A ver, ¿cuál puede ser? ¡Guarra! ¡Un, dos, tres y guarra! ¡Que pase el amor! ¡Es solo una ilusión! El año que viene vamos a presentar la versión de ella, claro. El año que viene. Más os vale. El año que viene sacaremos la versión. Cerda. A ver, no iba por ella, ¿eh? ¡Ojo! El año que viene saldrá la versión cerda. No. ¡Puerco! Hombre, hay que nivelar. Puerca, también puede. Hay que equilibrar. Bueno, ya nos hemos despedido con la anterior. Y ahora, bueno. Lo que llevamos haciendo todos los que estamos aquí, todos los que han tocado aquí, los que van a seguir tocando. Vamos a seguir arriesgándonos, así que ¡vámonos!
calle a una oscura visión. Un mundo ciego y cruel a nuestro abismo. ¡Vamos!
Paréntesis, va ahora en serio, por primera vez hablo en serio después de 15 años, va dedicado a nuestra compañera, amiga, eterna, Covadonga. ¡Martínez! ¡A la voz! No nos podéis imaginar lo que ha hecho para poder estar aquí con vosotros. Un aplauso para ella, por favor. Y esto va en serio, ¿eh? Por primera vez he hablado en serio todo el mundo. Vamos para allá.
Mírame, ¿qué tienes que decirme? No quiero aprobación, siéntate de mi elección. Mírate, ¿por qué quieres influirme? Yo tengo bastante claro lo que quiero y lo que hago. Donde tú ves problemas, yo veo la oportunidad de echar mis sueños a volar. Mírame, ¿qué tienes que decirme? Porque a la menor ocasión te borraste del marrón. Vestido de cimiento,
De esta noche maravillosa con toda la gente, con todos los musicazos que están pasando por aquí. Y bueno, vamos a tocar un temita de un gran grupo de los años 70 que hicimos una versión, una canción de Topo que va, tiene mucho que ver con nuestra vida, con la vida de los músicos, ¿no? En general, ¿no? Que es el bar. Nos gusta el bar, nos encanta el bar. Lo que hay detrás de la barra, delante de la barra. Las copas que le pone Alex. Bueno, disfrutar de toda esta noche. Gracias. ¿Cómo que pesado? ¿Qué estás celebrando ese concierto, joder? Gente que no conozco de nada, todos somos paisajes de este bar. La banda sigue tocando, parece que hoy suena mejor, algo mágico pasando. El de la estrato comienza una dulce canción que todos coreamos a una voz, a
beber y a vivir. Hoy yo brindo por mí, por todos vosotros, por los que están aquí. Tito, el jefe
de este tinglao, de este garito, por invitarme en principio. El otro día con un par de pacharanes me lo dijo, me propuso hacer un tema y claro, no me podía negar, aparte de que era el primer aniversario de todo esto. Por supuesto, Nacho fue el primero que me dijo, soy tu hombre. Jota, por supuesto, encantado. Se nos ha colado un bajista, no sabemos quién es, tal. No, no. Fuerte aplauso para José, que está, creo que es más nervioso que yo. Porque no hemos ensayado, nada más que la prueba de sonido. Y el tío se la ha currado. Pero bueno, también me alegro mucho de estar aquí esta noche, porque he coincidido con un montón de gente que hacía tiempo que no veía, un montón de amigos como Joaquín, como el niño, como Juanmi, como Rafa, como, no sé, un montón de grandes musicazos que hace tiempo que no los veía, y me alegra mucho de estar esta noche con ellos aquí compartiendo una noche bonita como esta. Así que nada, gracias a todos, ha sido un placer. Álvar Manolo. ¿Qué le pasa a los bajos hoy? Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender. Pero solamente ha sonado por aquí atrás. Perdón, por aquí adelante. A ver, ¿cómo estamos? Eso me ha gustado más. Bueno, la verdad es que es un honor estar aquí esta noche, y os voy a contar así, muy rapidito, que hace un año y medio, por ahí más o menos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tocar el Excalibur, ¿no? Como muchas veces, pues tocamos todas las bandas de aquí de Madrid. Y allí conocimos a un par de personas que hoy están aquí con nosotros. Y bueno, desde que Al Gabriel realiza conciertos aquí en la comunidad, pues ellos siempre están con nosotros, no faltan a ningún evento. Y qué alegría me da, ¿no? Que hoy tanta gente haya pasado por aquí, tantos músicos, que solamente llevan un año, ¿eh? Así que quiero un fuerte aplauso, mejor si es fortísimo aplauso, para, por favor, todo el equipo de Zombie War, si sois tan amables. Ay, ay, con dos cojones, claro que sí. He visto a los que no han aplaudido y les apunto. Sí, los que no han aplaudido es que no estaban escuchando. Así que vamos a dejar de decir tonterías. Porque yo eso tengo de formación profesional, decir tonterías. Y el pisar los cables, ¿eh? Que por cierto, os habéis fijado que estos se van con cualquiera, ¿no? Para tocar, ¿no? O sea, primero tú, ¿qué coño haces con la guitarra, tío? Pero ¿qué coño haces con la guitarra? Está quita la batería. Y luego, es que yo he flipado, Digo, bueno, venga. Bueno, chicos, pues nada, que es un placer estar con todos vosotros. Vamos a tocaros unos temas. Vamos a tocaros unos temas. Y bueno, lo hemos adaptado un poquito para que suenen totalmente distintos a lo que solemos hacer habitualmente, ¿no? Hemos conservado las notas y ya. Así que empezamos con un tema que conocéis todos los que tengáis el disco, los que no, pues lo vais a conocer ahora, que se titula Acróbata. Venga, y ayudáis con las palmas ahí, porque es muy solecito y muy tranquilito, ¿vale? Acróbata, fuera del trapecio, sin temor, sentir desprecio por la caída desde subir. Era el mejor de los momentos,
un amor, tú coges con el corazón, no te dejas ser perdida. Naufragar por siete mares sin perder miedo. La tempestad que agita el aire y rompe al fin. Cabalgar caballos salvajes sin esperar nada ni a nadie. El amanecer se acerca por ti. El alcohol ya ahoga el cuello y al respirar sentir el miedo por empezar a sufrir. Y al escapar antes del muro tras el final, había el vacío caminar. Hoy quiero llorar y lágrimas por mi verdad. Te miente, es como ves, y aunque lo intentes, jamás pensaste que fuera así. Siempre llorar en la partida y a regresar, sentir la herida por todo lo que voy dejando atrás. Y ahora como dice, y él, que la razón quizás no vuelva. Hoy quiero llorar mi lágrimas por mi verdad. Hoy quiero escapar, huir, gritar, llorar más. Muchísimas gracias. Vale, así. Bueno, vamos a seguir con otro tema. Y de paso ya os queremos decir que es una primicia que damos hoy aquí en la fiesta de Zombie War, ¿no? Porque si había que dar una primicia de algo nuevo que estamos grabando, que seguramente una o dos personas sepan que estamos grabando un disco nuevo, lo vamos a dar aquí para... Perdón. Tres personas saben que estamos grabando ya el segundo disco. Cuatro personas. Sí, por favor, ¿alguien más? Cinco personas, seis, siete personas, ocho, nueve... ¡Ey! ¡Cómo me mola! ¡Ocho personas! ¡20 amarillo! Entonces estamos grabando un nuevo disco y bueno, pues queremos dar la primicia hoy aquí para nuestros amigos de Zombie War. Y bueno, pues para todos los que habéis asistido this night, es decir, esta noche. ¡Ahora pasa de inglés gratis! Joder, es que me hice un intensivo en el 2009 y todavía me dura, ¿eh? ¡Venga! Ahora sí, ayudáis un poquito, ¿vale? Oigo dictar sentencias donde siempre quisiste estar. Quieres derribar deseos que tú no fuiste capaz. Sé dónde quieres llegar, cámbiate porque esta noche contempla cuál es mi verdad. Esos ojos tan fuerzas para no echarme atrás. No vas a poder parar, mi aliento es fortaleza con el valor que me da.
dentro te embriagará el licor. Mi camino seguiré, eso lo decido yo. Tu intención es mi maldad, voy buscando mi victoria. Si me rindo no hallaré infierno, gloria o todo lo que pudo ser. Por pequeña que ha de ser, déjame escribir mi historia, olvidada en la memoria. ¡Todos! Cuando nadie recuerde tu nombre, ahí estaré. Y ayer no se escucha la noche, seré que la estrella que luce hasta desatar el lugar donde mueren los sueños. Tal vez cuando nadie recuerde mí, ahí estaré. Y tal vez no se encuentra la noche y seré esa estrella que luce hasta desaparecer. Ha gustado y todo, ¿eh? Madre mía. Música. Vamos allá con Navegante. Todo el mundo ahí dándole esas palmas, que es el último tema, me cago en la puta de él, venga. Me encontraba perdido y de pensa abrumado por la sinrazón. Y es que la suma era fácil, puesto que uno más uno soy dos. Las el viento sopla en otra dirección. Alza las telas, agarra el timón y con rumbo hacia el mundo mejor. Y sientes renacer. Surcando el nuevo mar, dejando atrás la tempestad. Navegando sin mirar atrás, tratando de subir. Sueños eternos de felicidad, dejando atrás la tempestad. No tienes cartas de nadie, avión, las estrellas guían tu ilusión. Y es que la suma era fácil, puesto que uno más uno son dos. Lo evidente pasó a ser todo el barco, tu fin atracó. Abrace tu corazón y sientes renacer. ¿Sin miedo a qué? ¿Sin miedo? ¿Sin miedo a? ¿Sin miedo? Sin miedo a naufragar, surcando el nuevo mar, dejando atrás la tempestad.
navegando sin mirar atrás, tratando de descubrir sueños eternos de felicidad, que cantará la tempestad. Venga, a todo el mundo ahí haciendo palmas y nos vamos. Es un placer, es un placer. Muchísimas gracias a todos por haber venido esta noche. Estoy encantado por favor subir a la forma. Vamos a ver. Yo lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Continúe por favor por lo que se quiere estar haciendo. A ver, en los por ahí, todo el mundo a ver. ¡Hey! Todos a la vez, por favor, es importante. ¡Hey! Sientes renacer sin miedo a naufragar, surcando el nuevo mar, dejando atrás la tempestad. ¡Saca los palos otra vez! ¿Eh? ¿Qué pasa? Navegando sin mirar atrás, tratando de descubrir sueños eternos de felicidad, dejando atrás la tempestad. Again, again. Navegando sin mirar atrás, tratando de descubrir. Soy maravilloso, claro que sí. Sueños eternos de felicidad, dejando atrás la tempestad. Dejando atrás la tempestad, dejando atrás la tempestad, dejando atrás la esta noche con todos vosotros, ¿verdad? Os llevaría a todos a mi casa, pero es que no me traes. ¡Gracias! Por favor, si está por aquí el chico que le ha tocado la entrada antes, que nos tenía que dar su nombre, que venga a darlo, por favor.